Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Bueno, El Malo y El Feo, tu programa de los domingos de Salserísimo Perú. Mi nombre es Martín Gómez y como siempre con Daniel Álvarez y con Rigoberto Vialta. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Rigoberto? Yo estoy muy emocionado de regresar a este programa después de varias semanas de ausencia. Así que nada, para poder conversar con todos los amigos que ya se están que se conectan y nada, pasarla bien. Buenas noches, Rigoberto. Buenas noches, Martín, Daniel, acá, pues, y como siempre, un gran abrazo a los amigos de Salserísimo, que nos honran siempre con su gentil audiencia. Así es. Así es, así es. Danielito ha estado por allá entre New Jersey y Nueva York, un poco explorando lo que está ocurriendo en la escena musical por esos lares. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención, Danielito? Así en dos palabras antes de empezar. Ah, que yo creo que la salsa no está muerta en Nueva York como muchos han pintado. O sea, yo creo que sí hay movimientos salseros, o sea, sí hay shows, como en Nueva York hay tantos músicos reconocidos y tantos cantantes reconocidos. Ellos siguen tocando, cantando los fines de semana. O sea, creo que obviamente nada se puede comparar con lo que se hizo años antes, ¿no? Ya lo habíamos conversado ya. Pero claro, de que está, está. Mejor qué que bueno. Acá en Perú, yo creo que sí. O sea, si a mí me dijeran, ¿sabes qué, Daniel? O sea, en el momento en el que acá han estado sonando todas las discotecas y todos los artistas locales, ¿no? O sea, haciendo más o menos esa comparación, yo preferiría mil veces estar por allá, ¿no? Incluso claro, comparando con Puerto Rico, incluso comparando con Puerto Rico en el 2019, antes de la pandemia, también preferiría estar allá porque hay más movimiento. El sonido, pues también imagino, ¿no? El sonido debe ser bien pesado, ¿no? Es Nueva York, pues finalmente. Exacto, muchacho. Bueno, Dani, cuéntanos, ¿cuáles son los comentarios para las recomendaciones para nuestros seguidores? Antes de empezar, muchachos, recordarles a todos de suscribirse, muy importante. Quiero enviar un saludo especial a John Castro Vázquez, que se ha hecho miembro de Salserísimo Perú. Lo mismo a Miguel Ángel Román Avendaño, al que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué pasa cuando tú te haces miembro de Salserísimo Perú? Obtienes beneficios como fondos de pantalla y stickers y ver contenido inédito, muchacho. Hace poco también estuvimos en una entrevista especial con el maestro Germán Olivera. Esperamos pronto tener a otros invitados. Así que nada, los invitamos a que se hagan miembros de Salserísimo Perú y que también no se olviden de activar la campanita. Así es. ¿Y cuál es el tema que nos reúne hoy, Danielito? El tema de hoy, muchacho, es relacionado a los violinistas. ¿Lewis Kahn, Alfredo y la Fe o Pupi Legarreta? ¿Quién es el mejor violinista de la salsa? Ajá. Bueno, Alfredo de la Fe nace en La Habana el 7 de febrero de 1954. En 1961 ya está en Polonia, ganó una beca para hacer estudios en el conservatorio en Varsovia. Luego el año 65, muy niño, llega a Nueva York, se queda en Nueva York. Y el año 66 entra a la orquesta de José Fajardo. A partir de ahí realiza una historia impresionante en la música latina. Es muy curioso porque lo de Alfredo de la Fe es nacido en Cuba, ciudadano estadounidense, nacionalizado colombiano. Dios mío, todo un tema con Alfredo de la Fe. Y bueno, de Pupi Legarreta podemos decir que nació el año 1940 en Cienfuegos, Cuba también. Violinista, flautista, productor, arreglista, en realidad con Pupi Legarreta también es otra trayectoria súper importante en la salsa. Y bueno, Lewis Kahn también, muchos lo recordarán por esos trabajos que hizo con Larry Harlow. Él nació el 1 de julio de 1946, fallecido ya hace poco, nació en Los Ángeles, California, y bueno, a partir del año 1974 se vincula a Fania. Rigoberto, ¿cómo estás nuevamente? Y hablemos, no sé, arranquemos, ¿te parece si por Alfredo de la Fe, este muchacho precoz, que ya desde los 12 años, te cuento que yo lo entrevisté alguna vez en Colombia, y él me decía, Martín, yo no tuve adolescencia, yo de niño fui adulto, porque ya tenía 12 años y toda la gente que estaba en la orquesta de Fajardo, pues eran adultos y con todas sus, ¿por qué no decirlo? Sus mallas, excesos, desbordes, que a veces lo cuidaban y en la curiosidad qué cosas estaban haciendo. Y sabemos que finalmente también Alfredo de la Fe cayó en algunos excesos y estuvo muy complicado, ¿no? Y también Alfredo de la Fe, también aparte, y hay varias entrevistas que están colgadas en internet, también pues tuvo una,
una experiencia, pues, vital, personal, familiar, bien cruda, pues, porque para variar, pues, cuando su familia huyen de Cuba, entonces ellos, él cuenta siempre que estuvieron varados en el océano y casi y fueron atacados por tiburones, y casi se comen a la familia. Eso siempre lo cuenta Alfredo y lo marcó, eso lo marcó, definitivamente. Y bueno, pues, y ya llega, pues, a Miami, de ahí a Estados Unidos, de ahí a Nueva York, ya estaba ahí, pues, asentado José Antonio Fajardo Betancourt. Y bueno, pues, muchacho, muy muchacho, él empieza hasta que llega, pues, a la orquesta de, su consagración se da, pues, con la orquesta de Maestro Palmieri. Uh-huh. Él debuta, pues, en el on play El Sol de la Música Latina. Uh-huh. Y ahí, pues, de ahí empezó, pues, el despegue de Alfredo Lafé. Ahí nomás inmediatamente se vinculó con la típica 73. Imagínense, tremenda claro, banda, ¿eh? Claro, y de ahí ya... Y también fue músico de sesión de Fania, discos de Pacheco, discos de Larry Harlow, discos de todo el mundo, aparece el crédito de Alfredo Lafé. Y en los 80 está como solista para el sello SAR, buenos trabajos. Después, por el tema, pues, de una vida, pues, su vida un poco bastante desordenada, pues tiene que huir a Colombia. Uh-huh. Y en Colombia también, pues, él también cuenta una anécdota que está también colgada en internet. Incluso en Colombia, en la década del 80, pues, se organiza un concurso entre los mejores violinistas clásicos de Colombia para tocar delante del Papa Juan Pablo II el Ave María de Schubert. Y ganó Alfredo Lafé el concurso sobre maestros de conservatorio, todo. Él fue el número uno. Y cuenta Alfredo que, bueno, ante tal honor se puso a celebrar, ¿no? Que había escogido entre muchos músicos excelentes, muchos músicos cultos de formación académica tocar ante el Papa. Como rey, digo, se puso a celebrar Alfredo Lafé. El gran problema es que cuando acabó de celebrar, el Papa ya se había ido. Entonces ahí, pues, empezó, pues, él cuenta que empezó, pues, el cambio. Dijo que estoy mal, este no es el camino. Y bueno, y hoy en día, pues, Alfredo Lafé es un ejemplo, pues, de que sí se puede. Si uno se lo propone, sí se puede dejar, pues, dejar lo malo. Y bueno, Alfredo Lafé es un tipo ahora que está muy bien, toca con todo el mundo, está en giras, se ha casado recientemente con una, se ha vuelto a casar recientemente, vio en internet, su luna de miel la pasó en Europa, imagínense. Bien por él, y una excelente persona, hemos hablado con él varias veces, una excelente persona y un gran músico, un gran músico, un gran músico. Alfredo tuvo uno de los animadores de esas visitas de Fania a Lima, ¿verdad, Rigoberto? Claro, sí. Claro. Él fue, de hecho, fue el solista más, que tuvo más performance con Fania acá. El solista, sí. ¿No? Exacto. Claro, también Alfredo es un tipo realmente joven todavía, ¿no? Está joven y está con su plena energía. Y está muy bien, está muy bien, está muy bien. Tiene para rato. Y sobre todo él, aparte de su faceta musical, también es un innovador en cuanto al instrumento. A él se debe, por ejemplo, el auge que tuvo, pues, el violín electrónico, por ejemplo. Claro. Él, el año 89, cuando vivía en Colombia, grabó un disco famosísimo, Salsa Computarizada, con la voz de este cantante que cantaba con Fruco, cantaba El Expreso. Saoco, creo. Wilson Manyoma, con Wilson Manyoma, exacto, gracias Daniel, graba Salsa Computarizada, que es un discazo, se lo publicó en el Perú, un discazo, con violín electrónico nada más, Alfredo Lafé, muy bueno, muy, muy, de lo mejor que ha hecho Alfredo Lafé, ese disco, Salsa Computarizada, el año 89, muy bueno. Yo recuerdo que compré hace muchísimos años también, entre muy cerca de la avenida Tacna, un cassette original con los violines de Alfredo de la Fe, pero estampas cubanas nada más, todos los clásicos de la música cubana con el estilo, el sabor, los arreglos de Alfredo de la Fe, realmente un músico súper importante. Y si vamos a Pupi Legarreta, otro cubano, bueno, finalmente Cuba tiene esa bandera del violín, de la charanga, no se le puede negar, ¿no? Finalmente, no es casualidad. No, Pupi también, hablar de Pupi también. Maestro. Pupi, para empezar, Pupi, aparte de ser eximio violinista, es un gran flautista también. Claro. Y hay mucho, se ha discutido mucho. Por ejemplo, el famoso tema Oye Cómo Va,
la versión original de Tito Puente, en el Opera del Rey Bravo, año 62, Tito Puente, sello Tico. Muchos dicen que la flauta de Oye Cómo Va ahí es Johnny Pacheco, pero por otro lado hay gente que dice que no, que es Pupi Legarreta. Como en el disco no hay créditos, pero a mí me parece que, es Pupi Legarreta, el flautista de ese tema, Oye Cómo Va. La versión original, del año 62. Pupi, pues, olvídense, Pupi Legarreta, pues, tanto flauta como violín, increíble. Todo lo que ha hecho, como solista, tiene dijo como solista, como Fanny All Stars, con Pacheco, con todo el mundo. O sea, es, y el hombre ya está retirado, obviamente, pues ya tiene su edad también. Tiene 81 años, si no me equivoco, ya Pupi Legarreta. Sí, pero él es importantísimo en la época de oro de la salsa, en la época de oro de la salsa, el hombre Pupi Legarreta, de Félix, el loco Pupi Legarreta, está ahí en molde dorado, definitivamente. Todo lo que ha hecho, Bueno, y el famoso álbum con Johnny Pacheco, ¿no? Los Mosqueteros y toda esta cosa. Hay una historia, El primero se graba el año 75 para Vaya, el hombre Pupi y su charanga. Claro. Era Pupi Pacheco y Don Gonzalo Fernández. El año 77 se le publicó el disco Los Dos Mosqueteros, que en verdad debería haber sido Los Tres Mosqueteros, porque ahí también figura Gonzalo Fernández, pero no se sabe por qué el crédito de Don Gonzalo fue ignorado en esa producción. Por eso en la foto, y nos quiere saber, tú más que tienes nada más. Y hay momentos en el libro que se escucha una flauta, que no es Pacheco ni Pupi, porque Don Gonzalo también tiene su estilo propio. Yo creo que eso lo hicieron también porque Gonzalo, pues, él era parte de ese grupo de músicos, pues, que en ese momento, años 76, 77, pues, eran parte, pues, de la rebeldía en contra del monopolio Fania. Era gente, aparte del folclórico, algo de Conjunto Libre, ese grupo de gente que tiene que ver con Andy González, Jerry González, Virgilio Martí, me entiendo. Entonces, quizás por eso hubo, pues, se fue vetado Don Gonzalo Fernández. Uh-huh. Y Don Gonzalo Fernández tiene el mérito de uno de los mejores solos que se ha escuchado en pleno boom de la salsa. Hay un long play del año 1976, Vaya Récord, Mongo Santa María. El nombre se titula Sofrito. Uh-huh. Y ahí Mongo Santa María interpreta una segunda versión del tema Sofrito, que es la mejor de todas. La introducción del piano de cola de Armin Donilan y el solo de flauta de Don Gonzalo, un clásico. Y ese tema, para los curiosos, esa versión de Sofrito de Mongo Santa María con la flauta de Don Gonzalo era la cortina musical, pues, del show latino Lucho Ballesteros en Radio El Sol en la década del 70. Uh-huh. Sí, me acuerdo de eso, todos los días de 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, lunes a viernes, el sofrito de Mongo con la flauta de Don Gonzalo Fernández. Claro, y como bien dices, Rigoberto, para los curiosos también, año 1962, el LP Salsa Nova, ¿no? Donde se utiliza la palabra salsa de para ser Tico también, Pupi Legarreta, correcto, Salsa Nova, así es. Vale. ¿Cómo se van? Porque cada uno tiene el famoso, pues, orgullo o no sé si falsa vanidad, lo que tú quieras, de decir, no, conmigo empezó todo. Yo puse mi palabra, llegó la salsa, el otro salsita, el otro salsón. Y como curiosidad, hemos hablado de ese LP, Los Dos Mosqueteros, y ese tema de Los Dos Mosqueteros abre con el tema salsa. Claro, también, así. Salsa, yo te traigo salsa. Aquí tienes salsa, para bailar la salsa. Que abre el disco Los Mosqueteros. Salsa. Es el gran tema, ¿no? Yo me acuerdo que cuando compré esa producción, yo dije, caramba, voy a escuchar la canción esta y la puse y todo, pero sí, pero más me gustó Pico. No, es una buena, es una charanga afianzadísima. Claro. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Otro dato para los curiosos. Y eso también lo dice Rondón en Dinero de la Salsa. Lo que pasa es que la orquesta de Pupi solamente existió en las grabaciones, no en la vida real, no existía. En el estudio se armaba la charanga de Pupi. Pupi, el nombre era Pupi y su charanga. El nombre se utilizaba para grabaciones nada más, pero no existía la charanga de Pupi. No existía. Claro. Porque en esa época, recordemos que en esa época la industria, el producto final que se ponía a la venta era el long play, el disco. Claro. Ese era el objetivo final de todo. El disco, que es lo que se vende. Ahora no es así. Ahora sí privilegia el show, el concierto. Antes no, era el disco. Entonces, para el disco era todo el esfuerzo, la producción. Ese disco, por ejemplo, que tú, el Domo Quintero, la producción es fabulosa, la producción.
Ahí está Virgilio Martí. Claro. Tiene todo, Tito Allen. El tema del penado famoso. Uy, no. El tema, está, otro tema famosísimo que también lo sacó este Papaito Muñoz. Un tema famosísimo que yo tú han hecho. No, este, todo lo que sean santeros, mayores y menores. Bueno, Merced. Me de hecho, chango. Ahora sí, ahora sí. Ya Puerto Rico tiene un salsero y un oríate. Domingo y Gilberto, Pacheco y Masillo, Rafi Mercado, Rey Aviles. No hace falta la vejez, como usted lo puede ver. Tiene hecho. Lo saben, hacemos lo saben. Pero es que ese es un temón, claro. Temón ahí, es un temón. Hay un solo de este Vilató justamente ahí. Claro, claro. Claro, pues, salsa, claro, es que en ese momento escuchar salsa, no es salsa, pero eso es una pachanga con un formato de charanga. Eso es. ¿No? Es una salsa. Porque ya en esa época, acuérdense que en pleno boom de la salsa, justo está ahí el boom buscando nuevas sonoridades. Bueno, también hay un revival de la charanga, justamente. Justamente. En la época de la charanga 76. Claro. Orquesta que la charanga ideal, la charanga casino, también sale de resucita que venía de atrás, la orquesta Nobel, se llamaba primero la típica Nobel, empiezan a grabar para Fania, cambia de nombre, la orquesta Nobel, ¿no? Que no tiene nada que ver con onda típica, que es otra cosa, otra historia. No, es otra cosa, no, la orquesta, la típica Nobel. Así es. Hasta que grabó, hasta el año 75, que grabó para el sello TR Tito Rodríguez, se llamaba La Típica Nobel. Y a partir del año 76, cambia de nombre, Orquesta Nobel, y su primer disco fue Salsamanía, justamente. Claro. ¿No? Para sello Fania, el primer disco, el número 496, ya me acuerdo de el número de ese disco. Sí. Porque fue el primer disco en pleno 1976. Y acá hay otro error también que corregir. Mucha gente dice que la Fania empieza a grabar en la Tierra Sound cuando cambian de nombre a T7. Mentira. La Tierra Sound empiezan a salir publicados discos grabados en ese estudio a partir del año 76. Y el primer disco que se lo ha grabado ese año fue Salsa Manía, de la Orquesta Nobel. Y ese año también salió grabado en la Tierra el Long Play Latin Fever de Andy Harlow. También el Long Play Felices y Choso de Tito Allen y el Long Play Reconstrucción de Richie Ray y Bobby Cruz. Todos 1976. Y yo escucho cada barrabasada en internet. Está de propósito, que hay gente que no sabe lo que dice. Y yo me están los discos. Están los discos, Roberto está viendo los dardazos. Está bien, tío. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Oye, ¿qué? Estaba leyendo una página y no voy a decir de dónde es ni quién es para no ofender. No, dila, por favor. ¿Qué dice? No, es que no. Era salserísimo. No era salserísimo. Que el año 1976 la Fania Orquesta grabó un disco en homenaje a Tito Puente, el gran compositor puertorriqueño. Homenaje a Tito Puente. El animal que ha escrito eso no sabe que el hombre fue homenaje a Tito Rodríguez. Claro, claro. No, homenaje a Tito Puente, por favor. Y ponen fotos, y hay gente que se adorna, estudioso, cronista, y Dios mío. Vamos con unos comentarios, muchachos. Paola Perea nos dice buenas noches, muchachos. El programa está buenísimo. Luis de la Rosa nos dice buenas noches. Saludos desde Panamá. Luis Khan, el mejor para mí por experiencia. William Tuesca nos dice: sigan ese buen trabajo, muchachos. Para mí, Pupi es mejor y completo. Karen Veneros nos saluda y nos dice: Luis Khan participó en muchos álbumes importantes de la salsa. Era el más elegante en la manera de interpretar su instrumento. Mientras tanto, Ángel Flores nos escribe: buenas noches, amigos. Desde Venezuela los saludo. Pero para mí, Luis Khan es uno de los mejores, pero Alfredo Lafé y Pupi también fueron muy populares. Interesante, ¿no? Rigo, y cuando llegó acá Final Stars, o bueno,
cuando ha llegado Luis Kahn también varias veces. ¿Lograste en algún momento conversar un poquito con él o no necesariamente? Siempre. ¿Qué te pareció Luis? Una buena persona, sí, me acuerdo él. El año cuando vino la OL 86 salió con él, con Luis Kahn, ¿no? Ya. Y el hombre estaba, justo en ese momento había salido pues el long play Viva la Charanga de Fan No Stars. Claro. Entonces le comentábamos al maestro, ¿no? Y hablando pues de los discos de la FAN en general, ¿no? Y él me decía, les voy a decir una cosa. Yo, en verdad, ese solo que está ahí, creo que soy yo, no estoy seguro. ¿Por qué, maestro? Porque nosotros grabamos, entramos a un cubículo, me ponen la partitura y solo, grabo. Eso después, ¿dónde saldrá? No lo sé. Así será. Estamos en el estudio, me ponen la partitura, un cubículo cerrado y yo toco. Sino que Rigoberto, en ese momento deben haber habido tantas grabaciones. Así es. Los músicos ya solo, era como que mi trabajo ya de 10 a 5 de la tarde grabo y, o sea, tengo que ir al estudio, grabo y salgo y se acabó, ¿no? O sea, no necesariamente como tenía en su cabeza. Pero no, es como, a ver tú, Daniel. Daniel, yo me acuerdo que usted una vez hizo un reportaje que se lo publicaba, claro, en tal sitio, ¿qué será? Dios mío, exacto, ni te acuerdas, claro, ¿no? Claro, igualito claro. Es su chamba. Exacto. Es que siempre uno tiene la imagen de que el artista no, es su trabajo. Viven de eso. Claro. Han estudiado para eso, es su chamba. Claro, como es una chamba que se trabaja con arte, ahí viene un poco pues la discusión o la confusión, si como quieran llamarlo. Pero sí, ¿no? Y después, cuando Fanny hablé con él y con Regalo Jorge, los dos estaban juntos hablando, vamos a ir hablando varias cosas, ¿no? Y la otra, pues, y yo ya las carátulas de los discos, se veían las fotos y decían, ¿te acuerdas? Algo así como, ¿te acuerdas de esos días? ¿No? Sí, se reían como esas miradas cómplices entre ellos, ¿no? De los 70, los 80, claro, ¿no? Qué bueno. Remember, dice algo forever, dice el otro, cosas así, ¿no? ¿No? Bueno, gente muy amable. Y Louis Kahn era también era un bird watcher, le gustaba ver pájaros. Yo me acuerdo que él paraba por el Parque Miraflores, eso fue después cuando vino la leyenda latina también. Claro. En el Parque Kennedy se paseaba con su cámara tomando fotos a los pajaritos, Louis Kahn. Me acuerdo ese detalle. Un gringo más ahí. Mira qué interesante para todos los que nos están escribiendo y que le encanta Luis Kahn, probablemente no sabían eso, ¿no? El maestro toca tomándole fotos a los pajaritos en el parque central de Miraflores, una zona muy céntrica. Claro, ahí está. Sí, me acuerdo ese detalle, porque estamos. Mira, está Luis Kahn, está tranquilo, con su mochila, con su cámara. Con su camarita. Sí, me acuerdo de eso. Buena gente. Yo quería para un poco para ilustrar a los amigos salserísimos, pues, y ustedes dirán cómo llega el violín a la salsa. Claro. El violín, obviamente, pues, está dentro de la tradición cubana, pues, dentro de la traducción dentro de la tradición de la charanga. Así es. Charanga como la charanga de Fajardo, la orquesta Aragón, ¿no? Claro. Las mismas charangas. Y después el violín llega a la salsa. Lo que pasa es que el violín, cuando primero llega a la salsa, era básicamente, también llega a través de la charanga de los años 60, la de Pacheco, la charanga de Gilberto, la charanga que se forma en ese momento. Pero ya entrando el boom de la salsa, los violines empiezan a ser utilizados con otro criterio. Y esto creo que una vez se le escuchó a Tito Puente. En la música cubana, en la charanga, por ejemplo, la función de la sesión de violines es una función rítmica, llegando al ritmo. En cambio, en la salsa es una función melódica. ¿Y cuál es el ejemplo? Por ejemplo, a ver, Héctor Lavoe, periódico de ayer, el cantante, el sabio, son temas con sección de cuerda, los violines. Quítale los violines, el tema igual suena, claro. Porque es melodía nada más. No es necesario, no es imprescindible, es para adornar, para sofisticar el sonido. Ese detalle. En cambio, quítale los violines, el Aragón no suena, pues el Aragón, porque es rítmico, la cuerda. Y dentro de la salsa han habido lo que se llama los ensambles de cuerda, los string ensemble. Y hay en varias carátulas de España, ¿cuál fue el más famoso ensamble de cuerdas que acompañó los discos más famosos de Fania All Stars y la compañía Fania? En Maestra Vida, Siembra, discos incluso de la Sonora Ponceña, discos de solistas de Héctor Lavoe, de Ismael Miranda, de Roberto Roena. Era el ensemble de cuerdas String Con,
String Kong String Ensemble. Este señor, ¿no? Harold Kong, que era el que dirigía esta asamblea de cuerdas, ya murió hace como 10 años, es un músico de formación culta, académica, que estudió nada menos con George Enescu en París. Era formación de música solamente Bach, Beethoven, Brahms, esa nota. Uh-huh. Y el lujo, miren el lujo y la importancia en su momento que se dio Fania de contratar a ese señor, a Harold Kong, para que dirigiera los ensambles de cuerda de las famosas grabaciones de Fania con violines. Para que vean. Lo que era en ese momento la salsa, lo que fue Fania en ese momento. Increíble, ¿no? Harold Kong. Y hubo otros ensambles de cuerdas también famosísimos. El ensamble de cuerdas de Irving Spice, por ejemplo, que está también en el OP solo de Willy Colón. Y ya a las finales de Fania estuvo el ensamble de cuerdas de Eddie Drennan, que también era violinista de la Orquesta Nobel, por si acaso. Eddie Drennan, famosísimo también. Era, imagínense, pues en esa época se buscaba el sonido melódico de las cuerdas para sofisticar el sonido. Y es verdad. Claro. Y eso no lo ha hecho ninguna otra compañía nunca más. Nunca más nadie. Que yo sepa, no hay una grabación de Gran Combo o de Oscar de León o de Frankie Ruiz que se utilice un ensamble de cuerda con esa espectacularidad que usaba Fania. No existe. Saquen un disco, a ver. Sí, no hay, creo. No hay, existe. Función melódica, sí hay, no rigmática. Claro. No hay. Digo, particularmente a nivel de gusto personal. Ya, porque finalmente el gusto personal es muy subjetivo. ¿A ti te conmueve, por ejemplo, un LP, una producción de la Orquesta Aragón con todos sus flautas, violines, etcétera, etcétera, o alguna propuesta neoyorquina? ¿Tú tienes alguna preferencia en especial? La cosa es un momento. Yo no creo, Martín, que eso existe mejor que lo otro, ¿no? Cada uno es un momento. No estoy diciendo mejor o peor. Me refiero a que te conmueva porque tú sientas algo. Por ejemplo, no, escuchando eso va de acuerdo a tu vivencia, pues. Yo no he crecido con Aragón, pues. Yo he crecido con Fania. Entonces lo tengo más cercano. Yo lo he escuchado eso en su momento, yo escucho eso. Ustedes no saben lo que era en su momento escuchar Maestra Vida cuando salió ese disco en ese momento, cuando uno tiene 17, 18 años, ¿eh? Otra cosa, eso, lo que hablábamos ayer con Daniel, eso no te lo quita nadie, eso ya está metido acá. Olvídate. Ya está, se ha incorporado ese chip, no puedes sacarlo. Claro, igual, yo entiendo a la gente que no, Frankie Ruiz es lo máximo, porque crecieron con él, perfecto, es válido, es para tu vivencia, excelente, ¿no? Está bien, cada uno con lo suyo, como dice Willy Colón. La música es parte de la vivencia, es parte de la vivencia. Por eso hay un famoso disco de Gato Barbieri, que por ahí lo tengo, que en la contracarátula le escribe un pensamiento bien bonito, bien largo, que el doctor Delgado Aparicio tomaba parte de ese pensamiento para Maestra Vida. Al final era la música es la memoria de los sueños. Así es, se acabó. Y el gusto subjetivo hace mucho. ¿Sabes diferencia? ¿Por qué lo decía? Porque, por ejemplo, obviamente yo tampoco he vivido la época de los danzones, pero de vez en cuando pongo uno, se me escarapela la piel, solamente escuchar esa. Y a un buen volumen, obviamente, en mi casa, ¿no? Obviamente yo no he crecido ni con eso, ni mis papás tampoco me lo enseñaron. Martín, pero yo me precio de tener en mi discoteca, tengo por lo menos 15 LP de Aragón de puro danzón, nada más. Solamente danzones. Digo, cubanos de la época, para que veas. Yo lo escucho, por supuesto, es un tesoro en polvo. ¿Cómo que no? No te dice que no. Por favor. Y es más, hablando del danzón, también es otro tema. Sí, porque claro. Así como me gusta el danzón cubano y el danzón mexicano, ¿dónde lo dejamos? No, también. Acerina y su danzonera, es otra historia también. También tengo el disco de Acerina, olvídate. Y el danzón hasta el día de hoy en México, hay concurso de danzón. Se baila más hasta el día más de hoy. Ojo. Exacto, hasta hoy. Hasta el día de hoy, así es. Recordemos que en el cine mexicano de los años 40, antes del mambo, el fondo musical era danzones. Era puro danzón mexicana. Sí. Esos danzones que jocosamente bailaba Cantinflas. En el 40. Ya en los 50 viene Pérez Prado. Después de la película Qué rico es el mambo, del año 50 clavado, y empezó el mambo. Todo era mambo ya. Pero antes de esas películas, todo eran danzones. Por supuesto. Yo también me gusta más, también me gusta el cine mexicano. Puro danzón. Y se le da a Serena y su danzonera, justamente. Claro. Una orquesta mexicana. Uno, danzones que eran sin trompeta, sin violines, con metales nada más, con metales. Uh-huh.
Esa es la riqueza de esta música, pues amigos, puedes hablarte de cada cosa. Qué danzón sin. No, pero qué bacán entenderse así, salir de Alfredo de la Fe, Pupi Legarreta, ir por Luis Kahn y terminar en danzones, y luego iríamos a la contradanza, íbamos a Francia, a la charanga francesa, etcétera. Pero Dani, creo que está en los controles. Sí, muchachos, no, sí. Los saludos y además cerrando. Ya finales, muchacho. Luis de la Rosa nos dice: el maestro Luis Kahn estuvo con Fania, con Willy Colón y con Rubencito Blades. O sea, para mí es excelente. Avocat Defensión nos dice: Pupi es el más capo para mí, muchachos. Hubler Yu nos dice: gran Rigoberto Villalta suena chévere hasta cuando está asadazo, dice. Ruth Pacheco nos dice: buenas noches, muchachos. Para mí fueron los mejores, definitivamente los tres. John Arce nos dice: saludos. Amigos de Salserísimo Perú, gran trabajo desde Nueva York. Cristian Anderson Araujo nos dice: por favor, muchachos, vuelvan los viernes de El Malo, nos dice. Así es, John Arce, no te preocupes. Próximo viernes, regresa, el próximo viernes. Ya regresa El Malo. Nelson Maya nos dice: me gustan los violines del tema El Cantante. El Cantante. Uh-huh. Ora Morajín, al que le mandamos un abrazo, nos dice: hola, amigos. Reincorporándome luego de pasar el COVID, estoy vivo. Un abrazo grande, ahora Morajín. Abrazo. Que esté todo bien y que ya poco a poco se vaya recuperando si es que hay algún tipo de secuelas. Un abrazo grande de parte de todo el equipo de Salserísimo y gracias por estar acá conectado con nosotros. Leonardo nos dice: buenas noches, amigo, muy bueno el programa. Y ahora Morajín nos vuelve a escribir y nos dice: Pupi, el mejor. Comentarios finales, muchachos, ya. Bueno, por mi parte, ha sido un domingo también sabroso como los anteriores, hoy hablando de violinistas tan importantes como Alfredo de la Fe, Pupi Legarreta, Luis Kahn. Gracias por la sintonía, por estar con nosotros y nos veremos el próximo domingo en El Bueno, El Malo y El Feo. Martincito, ¿tú particularmente tienes algún preferido entre estos tres? Yo soy Pupi Legarreta, pues a mí me encanta así el sonido de Pupi Legarreta. Alfredo de la Fe también, otro maestro. Y Luis Kahn, un abrazote, trombón, violín, todo. La música en general. Una tarea a los amigos de Salserísimo. Búsquense el long play El Dulce Aroma del Éxito, Orquesta Harlow 1980. Ajá. El tema El Diablo Viene. En ese tema hay un debate de violines entre Luis Kahn y Harry Max. Uf. Busquen ese tema. Y otro tema también, búsquense el on play de Eddie Palmieri del año 89, El Sueño. Uh-huh. El on play Sueño, el tema, la nueva versión que hacen del tema Azúcar, escuchen el violín de Shiro Sadamura. Nada más. Qué chévere. Dale, nos vemos, cuídense. Espérame, muchacho, yo quiero decir cuál es mi preferido, Martín. Mi preferido también es Pupi Legarreta. Y Rigoberto, la gente quiere saber cuál es tu preferido. Todos están diciendo, pero que Rigoberto diga cuál es su preferido. No, cada uno en lo suyo. Yo me voy a escuchar cada los AEN. Yo voy a escuchar los AEN ahorita. Antes de irnos, muchachos, mencionar rapidito a todas las personas que nos siguen escribiendo: a Osvaldo Maldonado, a Celica Kazaj, ahora Morajín, al que le mandamos un abrazo, Manuel Marín, Leonardo Ruiz, a Nelson Maya, a Cristian Anderson Araujo, a John Arce, a Ruth Pacheco, a Hobler Yu, miembro de Salserísimo Perú, a Vodcat Defensur, a Luis de la Rosa, a Ángel Flores, a William Tuesca, a Paola Perea y a todos los demás, muchísimas gracias. Y entonces ya nos estamos viendo el próximo domingo, muchachos. ¡Nos vemos! ¡Suerte! ¡Buenas noches! ¡Chao! ¡Chao, gracias! ¡Nos vemos!